Салют, амигос и амигас! Hola. Сегодня мы будем делать реакцию на Las 6 Leyendas de Terror más famosas de México. Sabemos que a muchos de ustedes les gusta ver los videos misteriosos sobre fantasmas o algunas cosas de terror, ¿sí? Sí, a nosotros también nos gusta muchísimo estas cosas que no puedes explicar. Y Katia le gusta tanto que no puede ver estos videos. Sí. Sí, a mí me encanta, pero siempre tengo mucho miedo. Y ahora estamos en una habitación muy oscura, ¿no? Tenemos solo dos lámparas y nada más. Por eso, amigos, acompáñennos y vamos a ver este video. Y amigos, este video sacamos del canal Top Misterios. Y es muy muy buen e interesante canal con muchos videos aterradores. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. México es un país lleno de historias y leyendas. Algunas sí. han pasado a la historia por ser demasiado famosas, pero otras porque realmente son aterradoras. Y han pasado de generación en generación. Ya tengo manos mojadas. Personas desde épocas muy antiguas. En este video vamos a ver una lista con algunas de las leyendas más famosas, misteriosas y sobre todo aterradoras. Yo soy Olga Reiné de Caldero Radio. Y el día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Por eso, apaga las luces. Y disfruta de este video, porque estas son las 6 leyendas más aterradoras de México. Interesante, muy muy interesante cosa. El fantasma de la monja. María de Ávila vivió durante el siglo XVI. Se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y estatus social. Cuando los hermanos de María se enteraron de las intenciones de Arrutia, decidieron prohibirle que se casara con María, porque él solamente quería aprovecharse de ella. Sin embargo, él se negó, y los hermanos no encontraron más remedio que ofrecerle mucho dinero, para que se fuera y nunca regresara, y al final aceptó. María nunca supo qué pasó. No encontraba una respuesta al por qué su gran amor se había marchado. Estaba devastada por dentro y nunca superó a su viejo amor. Los años pasaron y sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, donde ella pasaba todo el día rezando y pidiendo por él. Un cierto día no pudo soportar el dolor y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. La enterraron ahí mismo y tan solo un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer por las noches. Se reflejaba en el agua cuando las monjas del convento paseaban por las noches, lo que ocasionó que se les prohibiera salir durante la noche. Triste historia, ¿sí? El árbol del vampiro. Wow. Cuenta la historia que en la Guadalajara colonial llegó un hombre conocido como Don Jorge. Era europeo y tenía muchas riquezas. Todas las noches salía vestido de negro y siempre con una actitud misteriosa. Desde que Don Jorge llegó, por las mañanas aparecían animales muertos y con el tiempo también personas, lo que empezó a aterrorizar a la gente. Hasta que una noche escucharon gritos cerca del panteón de Belén y al acercarse encontraron una escena aterradora, pues Don Jorge estaba atacando a un hombre. Lo mordía del cuello y parecía tener fuerza sobrehumana. La gente no pudo hacer nada ante esa situación. Don Jorge logró escapar, pero no por mucho tiempo, porque unos días después lo encontraron en su hacienda. Lo atraparon, le hicieron un exorcismo y le clavaron una estaca en el pecho. Pero Don Jorge, pocos momentos antes de morir, juró vengarse de todos. Una vez muerto, Don Jorge fue enterrado en el panteón de Belén. Las cosas se comenzaron a poner extrañas cuando un árbol comenzó a crecer justo encima de su lápida, la cual se rompió completamente. Se dice que cuando el árbol sea cortado y sus raíces se rompan por completo, Don Jorge regresará y cumplirá su venganza. Wow.
Hay historias de todo tipo en México, la ¿sí? isla de las muñecas. Oh, esta este sabemos. Sí, la este isla escuchamos. De las muñecas se ha convertido en un lugar con muchas historias. Se dice que en un principio un hombre comenzó a recolectar muñecas que se encontraba abandonadas. Esto lo hacía para poder asustar al espíritu de una niña que se había ahogado algunos años atrás en el mismo lugar que rodeaba a la isla. Se dice que el espectro de la niña aterrorizaba a don Julián, que en ese momento era el dueño de la isla. Él, en cambio, en ofrenda de paz le regalaba muñecas para que el espectro jugara con ellas. Por muchos años estuvo recolectando estos juguetes, hasta que un cierto día don Julián murió ahogado, justo en el mismo lugar donde se había muerto la niña varios años antes. La niña en la escalera. Todo ocurrió en una pequeña casa en medio del campo. En ella vivía una joven madre con sus tres hijos. Al poco tiempo, ella se casó con un hombre. El problema es que con los años su nuevo esposo se volvía cada vez más violento. Maltrataba a los niños sin ninguna razón. Les quitaba sus alimentos, les negaba el agua e incluso llegó a golpearlos solo por gusto. Odiaba a la hija mayor, que para ese entonces solo tenía 10 años de edad. Espera, amigo, si todavía no estás suscrito a nuestros Instagrams, hazlo por favor, aquí están los nombres. Y vamos a seguir. Un día la estaba golpeando salvajemente. Ella trató de escapar, pero aquel desquiciado hombre la empujó. La pequeña niña cayó por las escaleras y perdió la vida instantáneamente. La familia, en vez de aceptar su error, decidieron escapar a un lugar que hasta hoy se desconoce. La casa fue ocupada tiempo después por otras familias, pero nunca lograron quedarse por mucho tiempo, porque aseguran escuchar una extraña voz por las noches. Escuchaban la voz de una niña que desesperadamente pedía ayuda. Algunas veces la escuchaban justo detrás de ellos, pero al voltear, no encontraban nada. Con el tiempo, aquella misteriosa presencia comenzó a pedir agua. Quiero agua. Tocaba las puertas. Agua. Y cuando los habitantes de la casa abrían, no había nadie. Wow. Los años pasaron, hasta que un día una de las familias que ocuparon la casa pudieron ver a aquella pálida niña. No sabían con qué intención, si de protegerlos o por el contrario de hacerles daño. Su fúnebre carita espantaría a cualquiera. La casa ha estado abandonada por muchos años. Nadie se atreve a vivir en ella porque se cree que el alma de la niña vive en esa casa y tal vez tenga ganas de cobrar venganza por su muerte. Yo no puedo imaginar cómo es vivir con un fantasma en tu casa. Pero esta historia parece muy real, ¿sí? La planchada. Yo tengo la piel de la gallina. Eulalia era una bella y atractiva enfermera apasionada por ayudar a los demás. Entró a trabajar en el antiguo hospital de Juárez, en donde formó un gran lazo de amistad con puede ser de los pacientes. Como ya lo mencioné anteriormente, era una joven bastante atractiva y se caracterizaba en gran parte por siempre tener el uniforme limpio, almidonado y bien planchado, de ahí que se le conozca como la planchada. ¿O no? Ella, ¿cómo? A los pocos meses después de entrar a trabajar, se enamoró de un joven doctor llamado Joaquín, quien le propuso matrimonio. Ah, entonces no escuchamos otra historia. Que un día antes de la boda, él le dijo que tendrían que posponer sus planes, pues saldría de viaje para un seminario. Ella aceptó, pero nunca jamás lo volvió a ver, y con los años se enteró de que Joaquín se había ido para casarse con otra mujer. Eulalia se deprimió tanto que se volvió una enfermera malhumorada, que dejó de preocuparse por los pacientes, descuidó su aseo personal y algunos de sus pacientes incluso llegaron a morir por sus descuidos. La joven dejó de ser enfermera para convertirse en paciente, hasta que un cierto día murió, y desde entonces se dice que su espíritu no ha descansado
y es un alma en pena que trata de enmendar los errores que cometió cuando estaba viva y deprimida. Se dice que ayuda a los pacientes y nuevamente se le puede ver portando un impecable uniforme. La Llorona. Sí, más famosa leyenda de México. Es la historia de una mujer indígena que tuvo un romance con un hombre español. Durante su relación nacieron tres hermosos hijos, a quien ella atendía devotamente. Sin embargo, había un problema, pues el padre de ellos no estaba muy contento, porque no era posible que un hombre español tuviera una relación con una mujer indígena. Por lo tanto, se negó a continuar con ella. El tiempo pasó, la relación terminó. Aquel hombre español se casó con una bella damisela y la mujer indígena no pudo soportar tanto dolor, lo que la llevó a una depresión terrible, donde no le quedó más remedio que terminar de raíz con lo que había ocasionado todo, sus hijos. La mujer indígena se dirigió al lago de Texcoco, donde ahogó a cada uno de sus pequeños. Y fue hasta entonces cuando comprendió que había cometido un terrible error, lo que le ocasionó la locura extrema, una demencia que la hizo llegar hasta el suicidio. Se dice que desde entonces se puede escuchar su voz por las noches, buscando desesperadamente a sus hijos. Quienes la han visto aseguran que siempre va vestida de blanco, es delgada y deambula sin rumbo hasta desaparecer en el lago sin que se puedan ver sus pies, como si flotara en el aire. Amigos, qué leyendas tan aterradoras, sí, muy misteriosas. Y algunos de ellos parecen reales, ¿sí? Sí, algunos parecen muy, muy reales, los otros son como, no sé, como... Como leyenda. No como historia, sí. Pero, amigos, de todas estas leyendas se puede grabar una película. Sí, y yo estaba recordando que creo que hace un año he visto que hay una película Llorona. Sí. Pero todavía nosotros no hemos visto, y quería preguntar a ustedes si han visto esta película y si es buena, y ahí explican toda esta leyenda. Si ustedes saben, esperamos sus comentarios. Sí, y si esta película es sobre la leyenda real de México, sin otros datos que no son reales, que son mentiras. Para mí la leyenda de Llorona parece tan realística, no sé si es porque la escuchamos muchas veces, ¿o por qué está parecida a la vida, sí? No sé, amigos. Pero sobre la leyenda de la niña de escalera, no sé por qué esta familia salió. Yo creo que hay que decir a la policía sobre su marido, porque ha matado a su hija. Claro, y por eso esta historia parece real también. Sí. Porque estas cosas terribles pasan a veces en la vida. Sí, y sobre la leyenda de vampiro, cuando después de su muerte el árbol crece. Wow. Es interesante, pero este más parece una leyenda. Sí, más parece, pero no sé, amigos. Y sabemos que México tiene muchos fantasmas, sí, y hemos visto muchos videos reales de los fantasmas. Y, amigos, tengo miedo de esto. Y si ustedes todavía no han visto, en nuestro segundo canal tenemos el video parecido sobre las muñecas aterradoras. Les dejamos el link en la descripción. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.